Bienvenidos a un nuevo programa de Ni Idea de Cine. Hoy estamos Josepe José Álvaro Área y yo, John Constanti. No sé qué venía eso. <laughs> Hostia, John, deja la droga. Hostia. <laughs> qué bueno, tío. Qué bueno. Me estaba hablando de Helm Lais, eh. Claro, claro. <laughs> Bienvenidos al programa donde no tenemos ni idea de lo que estamos hablando, pero aún así te daremos nuestra opinión. Bienvenidos a Mi idea de cine. Vale, pues ha llegado el momento de las noticias de la semana. Eh, ese fragmento en el que os digo lo que ha pasado esta semana, eh, ha pasado poquilla cosa. Ha pasado po po poquilla cosa. La huelga no está afectando a todos por igual. Bueno, pero bueno poquilla cosa, pero yo creo que hay una gorda que es interesante hablar, que no sé si la habrán metido, pero bueno pues no luego, sé, luego si al, si al final no la metes tú y ya está mete sí, sí, la y, gorda, y la para, gorda. Mí, para, para mí esta es la más gorda que puede haber, ¿vale? Eh, como primera noticia para mí y para el resto de mis amigos, y es básicamente que Disney Plus va a cambiar <laughs> el precio de las cuentas y aparte va a, a lo mejor restringir a ver, a ver. lo oh, de compartirla, oh. o sea, oh. se, acabó la, <laughs> se acabó la mierda buena <laughs> De pagar cuenta, poco, básicamente. A ver, me, du me duele un poco Joder, porque sí en, mi en la cuenta que estamos de Disney Plus estamos... De... Es que si digo, el... si digo el número es demasiado, tío. En la cuenta de Disney Plus la que estamos creo que estamos 12 personas. O oh, tú eras... Yo en la mía estamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estamos 12 personas con una misma cuenta. En plan de... o sea, pag pagaban 3 euros de Disney Plus al año, creo. <laughs> Me parece muy tiene Tiene la cuenta más perfiles que contenido. Claro, es que, seis, es que son seis perfiles, pero somos seis parejas o seis personas que, que comparten cada uno con, el, con la dupla. Ah, entonces, claro. claro. <laughs> bueno, pues hasta me parece bien. Lo, lo tengo merecido, en ¿verdad? Lo tengo no, bien. no, no, no. ¿Puedes decir no, ya está. El, a ver, el... <laughs> merecido eso, pero básicamente eso, eh. Disney ha visto de que aquí se está compartiendo mucha cuenta y que esto no puede ser. Igualmente suben los precios, aparte van a poner una cuenta por publicidad, o sea, van a hacer lo mismo, van a tener Netflix, un poquillo Netflix, el trato Netflix. de Netflix, básicamente. Eh, al final Netflix se va a convertir en Netflix la buena, al final, ¿sabes? Como <laughs> van a cambiar todo, al final Netflix va a parecer una buena opción. Me he ido de cámara, pero sigo, ¿eh? se me, ve. me Sí, estoy sí, ¿no? <laughs> Está sí, sí, ido, sí, sí. pero más me, pero me jodido, el, el, pero me ha jodido el, el este, ¿no? El, uno es técnico y crítico, no me jodas. Eh, el caso, la, es una noticia. que Busca los precios por internet, están ahí. Han subido, creo que ahora la cuenta premium son 11,99 al mes y 119 bueno. euros al año, creo que y Aparte no, no es eso, que, a lo mejor. Pagarlo anualmente ya, ¿no? No, no. Si sigo, que no lo sé. Prefiero pagar al menos 12 euros. No, o sea, si, si, si sigue lo de la cuenta, o sea, si sigue lo de la cuenta, pues eso, ¿sabes? Hombre, claro, si sigue, sí. Pero si no... Hombre, ¿dónde no. vamos a ver si no la mansión encantada en Disney+, Plus tío? O sea, ¿vamos a tener ya, que verdad, a verla, ¿eh? La próxima temporada de Secret Invasion, si ¿Sí, hay otra. Sí, no, porque ya <laughs> sí. que... No, tío, que no podemos verla porque no podemos apreciarla realmente, porque decimos que es una mierda, ¿vale? No, a mí me encanta, soy yo no soy estúpido, yo soy increíble. Eh, según su creador, somos una... A mí, a mí eso de que los directores cuando una cosa no les funciona digan no, es que es culpa vuestra de espectadora, me parece de la persona, de una persona que no debería hablar dirigir al público masivo y cobrar un dinero como estás cobrando en su puta vida. De verdad lo digo, o sea, me parece de, de decirle, mira, señor, vale, mmm, vayas no, a tomar no. por culo. O sea, usted trabaja, tú trabajas para la gente. Y si la gente en general está diciendo que, que, no, que es una puta mierda, tu producto es una puta mierda, asúmelo y mejora. Ping. A ver, que, que ya está, que, que se le responde a ese señor, a ver, que tuviste que grabar casi entera la temporada, algo más la habría ahí, ¿no? Hombre, ya o sea, que, bueno, que conociendo cómo son en Hollywood, es posible que la primera versión de Secret sí. Invasion sea la buena, y dijeron, no, no, algo más sencillo, que la gente no tenga que pensar. A lo mejor, y, a lo y, mejor, va que... a pero tío es que ya, a lo mejor va a salir ahora la nueva versión cómo va a salir cómo va a salir efectivamente la, a esos, es, esa, es, es, esa es la siguiente ¿tú? noticia ah pues mira me he adelantado esa es la siguiente noticia sí. básicamente y es que eso de que eh, parece ser que se ha hablado de que eh, ayers ha hablado con Jake Gunn y puede ser puede ah, sí. ser que se libere la verdadera el verdadero corte de suicida squad básicamente ajá, ajá. Sabe, o sea, me, me hace muchas gracias la palabra corte y suicidio squad en la no <laughs> bueno, pues eso es. pero, pero parece ser que a bueno. lo mejor va a salir el, el ice Cup, o sea volvemos a la época en la que pedíamos cosas como el snyder Cup. y que nadie ha pedido ese corte o sea de verdad bueno hay gente que lo ha pedido entre ellos yo, a ver, la, 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 el cuadro de suicidio de vida es uno de mis placeres culpables. Disfruto muchísimo con esa peli. Y a mí también me gusta la peli esa, pero por eso digo. Yo quiero, eh, yo quiero ver si tengo que pedir perdón a Jared Leto, ¿sabes? En plan, ¿sabes? Todo. No, no, Eso, eso, eso ya está seguro yo que no, no van a tener que pedirle perdón, porque. Sería ¿Te muy guapo si yo que que sí? una puta mierda a, le ponga o le quita ese. Pero te imaginas pero, que después un buen que... Joker y que le quitaron toda la escena porque, eh, porque se quejó bastante, ¿eh? Metió mucha caña, bueno, bueno, ya era el leto el de los, y quedó como una que imbécil, un imbécil, además. ¿eh? No, es que es un, un poco imbécil. Un poco. Pero, eh, a ver, es que según cuenta David Ayer, eh, en la post de la Escuela del Suicida, llegó el visitazo de Wonder Woman y dijeron: aquí hay que aún más más es más, más Y le desmantelaron toda la película que él tenía, que era bastante más oscura. y demás. Que bueno, que es lo que dicen siempre, ¿no? pero a mí sí me gustaría ver un montaje de todas formas aunque David Ayer dice que James Gunn ha dicho que puede ser que salga para adelante dicen que esto para, mínimo para el 2025 de manera que a ver también te digo una cosa como le diga igual que lo ¿Sí? va a salir para adelante, es como digo que va a salir Wonder Woman 3 eh, a lo mejor que esa otra okay, no que eso sí. es otra cosa ¿Eso eso es, una digamos... noticia, ah, es una noticia que te ha o no, no Álvaro eso eso ya lo dije la semana pasada no no pero es que ha, es que no es que, es que se ha desmentido esta semana que Wonder Woman 3 vaya a ser real ni siquiera o sea, que, que es una cosa que se inventó Galgadot, que habló, que comentó con esta gente, y pero que esta gente la desmentió de Vareti lo desmentió ayer, creo. Que es que no va, no va a existir Wonder Woman 3, Galgado está fuera del, del DCU, o sea, si hay una nueva Wonder Woman va a ser. Basada en la precuela, esta que van a hacer desde no sé qué, esta saldrá como cameo. No va a haber cuando el coman tres, vamos. Lo, lo, que, lo que sí que puedo decir que he oído, que esto no lo he metido, es que hablando de este universo de F, dicen que en la siguiente, tal, van a meter, o sea, las películas animadas van a tener más, más presencia realmente, que van a ser parte. Y eso es muy guay, porque si yo a vosotros lo tengo dicho y a un montón de gente, y es que DC si tiene películas buenas, son las animadas. Son una barbaridad. Últimamente sí, muchas, las eh, la que, la, la que están sacando no a mí no me está público, gustando pero, mucho. Ahora no tiene el público masivo que tiene una película de persona. No, 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 eh, no, no tiene, no tiene, no. pero te juro que puede. Pero te juro que, que son muchísimo mejores. En muchos sentidos, Hace poco. Sí, yo, la, yo la he visto, a mí me gustan mucho las películas de DC de dibujos, pero no, son, pero no tienen el público. Y DC quiere dinero a tío. Ver, Claro que quiere dinero. Son películas que se estrenan directamente en plataforma o en físico. A ver, yo tengo un montón de películas de animadas de Batman, que son mm. adaptaciones muy buenas de los mejores cómics. De Dark Knight, pero... por ejemplo, seguramente, ¿verdad? Parte 1 y parte 2. Claro, Dark Knight, año 1. Año tengo la, la broma asesina, que a veces toma su licencia con el cómic. Tengo. Uf, a eh, ver, es, sí, la broma película de animaciones para pa colgarle nuestra gota, ¿eh? Uf, ¿eh? Qué mala es. La de dibujo de la broma de un rollazo, ¿eh? A ver, mala no es porque está basándose en un cómic muy bueno. Lo que pasa es que empiezan a meter cosas ahí con Bad Girl y demás, uh. y eso ahí sin venir a cuento. Y es una pena porque el, la adaptación la hace Brian Azarelo, que es un guionista de cómic muy bueno. Pero se uh. le fue la, la flapa ahí. Pero sí. qué bueno, que sí, que. A ver, yo eh, vi lo de, de la misma Gal Gadot, lo dijo, que sí, que salía para adelante Wonder Woman 3 con James Gunn y me quedé ahí un poco… Pues, no tiene entonces, sentido. A, yo creo que hasta J. Gunn dijo, ¿qué coño dice esta mujer? De, de aquí a dos meses, entonces, pues, de Henry Cavill que vuelve. Que, entonces, esto, esto es un cachondeo. Anda, Pero, anda que, ver. en verdad, James Gunn podría guardarse esa bala, ¿cómo hace? porque en realidad hay un multiverso. A lo mejor hay un momento en el que Superman conoce a un Superman de Kingdom Come que sea Henry Cavill, por ejemplo. Sí, y se podría molar. Y eso en algún momento yo creo que podría hacerse. Pero el problema está y ya lo hemos comentado muchísimas veces: que es una pena porque a mí me parece que Henry Cavill era muy buen Superman y nunca se le explotó adecuadamente. No. Pero se quieren quitar todas las cosas relacionadas con el y porque eso crea un ambiente muy tóxico. ahí Hay una. Un mal rollo impresionante entre los que son pro o Sackersnake y los que están en contra de él. Que Es que eso es inaguantable. Y Warner pues quieren quitarse todo eso de encima. ¿sabes? Mm. ¿Qué pasa? Que te lo quieres quitar de encima con cosas como Flash. Pues es mal, ¿sabes? <laughs> sí, bueno, Flash. Hostia, Uf. otra cosa. Blue Beetle. El 18 eh... de agosto lo tengo puesto. <laughs> noticia. noticias. Vale. Eh... Se lo tenía pensado meter ahí o en plan. Blue Beetle, eh, Que ha pasado de estar en la mierda a ser una película que parece. Que puede salvar los platos, ¿eh? O sea, nadie estoy yo diciendo creo, que Yo no creo. Yo este que puede salvar ojo. los platos, ¿eh? Ojo. Yo creo ojo. que voy a ir a verla porque cada vez. Yo tengo ganas de verla, ¿eh? Me llama más la atención, pero yo creo que va a ser otro tío bien gordo. Bueno. Y ojalá que no, ¿eh? Ojalá que no y que funcione. Ojalá pero que no. hostia, yo creo que no. Si es que era yo una película creo... que iba a ir directamente para HBO y dijo Warner, venga, la inyectamos capital y para los cines. A ver, yo creo y que no va a. Que... un dineral, ¿eh? ¿eh? Yo un creo que no va a funcionar pero creo que pero creo que va a salvar los platos, no creo que ojalá, sea un fracaso ojalá. tan grande como ha sido Flash. Creo que va a ser un fracaso ya, es moderado, que date cuenta, ¿eh? Es que darte cuenta, es que si una película con no le voy a decir a ramírez pero bueno, que tiene a Michael Keaton, que tiene a Ben Affleck, que oh, aparece Dios, también Dios. por ahí Wonder Woman, si, ha sido un fracaso. Te imaginas esta que tenemos a Cholo Mariduena ¿eh? de, de Cobra Kai, que lo conocen eh, 120 mi millones de presupuesto esta peli, ¿eh? Yo creo que va a ser un batacazo. 120 millones, ¿eh? Yo, yo, o sea... creo que, yo creo que ahora mismo es, es lo que alguna vez a lo mejor hemos hablado, de que hay mucho presupuesto para algo que no necesita tanto. Realmente, ¿eh? A mí a ver, me gustaría si tampoco... un montón que volviéramos un poquillo a los presupuestos que había un poquillo antes y que se moderara un poquillo. O sea, porque es que lo que lo sube todo es tanto CGI y tanto todo. Y al final no necesitas tanto. Mira, por ejemplo. Sí, no, es que, es que blu ray 3 CGI 100%. Uh, y no luce mal, ¿eh? Por lo menos lo que se ve... No, no. no luce mal. El, el CG de Blue Beetle es fantástico, pero me refiero en el sentido de... Me gustaría volver un poco a los presupuestos antiguos y de que se utilizaran otro tipo de técnicas que funcionen, creo que mejor. Por ejemplo, yo siempre recuerdo de que Iron Man 1 se ve mejor que eh, que, que la última de Endgame el traje. O sea, pero a mí, es que a mí me resulta no más con la ambición que está hecho Blue Beetle. Blue Beetle está hecha con la ambición de ser una pieza más de un rompecabezas. Iron Man 1 estaba hecha sin pretensiones, una película para ver cómo funciona, uh -huh. funcionó, hubo muchísimos factores que hicieron que esa película funcionara, tanto Robby Downey Jr. como yo creo que también el, la dirección de John Fravoró, que es que fue espectacular. Uh -huh. eh, era todo, en el momento preciso, cuajó. En un momento uh -huh. en el que los superaron estaban pegando de la forma que están pegando ahora ni, lo, ni como están cansados. Es ahora Blue Beater llega en un momento en que está tan saturado, a la gente se le asuda muchísimo a los superhéroes no, a ver, y lo tiene muy difícil, es que difícil. Nadie sabe quién es Blue Beater, es que nadie lo sabe. Efectivamente, que, es, que eh, ser... es un personaje secu... no, no es que sea secundario, es que encima tiene la sombra de, del Blue Beater original. Eh... Ah, claro. De que sería más interesante, interesante ¿eh? con ba Buster Gold al lado, eh, cosas así. Claro. Pero pero yo a lo que venía era básicamente para enlazar un poco con lo del... Con, lo, con este tema del VFX. Y es que la noticia que ha saltado, que es la siguiente, es que básicamente eh, se están sindicando y se están uniendo a la huelga lo, el, lo, la gente que se encarga del VFX de, de Marvel. Básicamente. Eso sí, sí que tienen derecho porque, estás, porque más <laughs> esta... es que condiciones de trabajo. Básicamente eso de que se están, están yendo a la huelga, se van a unir a la huelga de, de escritores y de actores, porque dice que ya no pueden más, que ya están cansados de, de tanto del ritmo de trabajo de todo el trabajo que le envían, que no pueden más, y que encima la gente se queja, con razón, porque no pueden hacer un, algo de calidad en tan poco tiempo. Aparte, estuve leyendo el otro día de que la gente de Marvel se está volviendo a pensar en volver un poco a la fórmula anterior de, de los superhéroes y tomarse más tiempo. Muchísimo más tiempo. Pero es que como llevan diciendo eso de, de más tiempo, mucho a, mucho tiempo. Porque cada vez que sale una serie o peli, Ya no nos está mal. Vamos a tomarnos un a poco de más tiempo. Y es que, encima, la única que le ha funcionado este año realmente ha sido Guardiana de la Galaxia volumen 3. Nada más. Pero o sea, es que yo creo que no es cuestión de. Mira, el tema de los superhéroes de los cojones de Marvel y su puta madre, tío, no es cuestión de pausar o no. La cuestión es de crear... De tener historias, de Pero... que vuelvo a lo mismo que, 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 que he dicho en otros programas, tío. Llevamos 15 años, 15 12 años, no sé cuánto llevamos con, con el UCM. Mm. Tú no me puedes hacer una historia de volver a crearme un superhéroe nuevo eh, como, si fuese, como si fuese hace 10 años. Tú vas a crear una historia de superhéroe, nueva, tienes que meterme a fulano, me engano. Si me vende el multiverso, tienes que darme el multiverso de verdad. No darme una versión eh, beta de Spotify suscríbete mes. Suscríbete mm, para tener la versión premium y ya lo veremos a ver si metemos a metemos superhéroes. Tío, eh, me tienes que, Me tienes que, que dar todo. O sea, no me puedes ofrecer. Eh, una aventura simplista de un personaje no y que, que sea multimillonario porque no, porque no me interesa. Yo quiero ver ya a todos los personajes mezclados. Llevamos 15 años, sabemos que se conocen, sabemos que se visitan. Dame dame eso constantemente y crea historias nuevas y mmm, que no sean lo mismo de siempre. Y yo iré al cine a verlas, pero, pero no me cuente pero... la misma historia otra vez con los grandes nuevos personajes que ya tenemos 50 millones de personajes nuevos. No, tío, vamos, aprovecha y, 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 y con los personajes que tenemos, mézclamelo. O sea, pero por favor, para ya de crearme personajes nuevos que no me interesan una puta mierda, no me llama la atención. So, solo te voy a corregir una cosa de eso, y es que sí que el tiempo, el tiempo de espera de un producto a otro sí que importa, porque eh, no solo es ayudar, por ejemplo, a los de VFX a que tengan más tiempo de hacer un buen trabajo, sino el guionismo, el guionista, producción, todo esto, que tengan más tiempo, hace que perfeccionen la historia. O sea, eso, a eso se refiere la gente cuando dice eso, y a eso me refiero yo. Cuanto más tiempo pase entre una obra u otra y más cariño le den, mmm, mejor estará el resultado. El Guardián de Galaxia Volumen 3 era un producto que estaban pensado desde, desde hace muchísimo tiempo, desde llegan Por ejemplo, por eso funciona tan bien, porque tienen tres películas las cuales desde la primera el tío ya sabía cómo iba a hacer la segunda y la tercera y cómo lo estaba planeando, y se notaba muchísimo en el resultado. Aparte llega algún tío listísimo para hacer por ahora. Ahora mismo el JJ Abrams de nuestra época, ¿no? Sí, pero que… Bueno, pero... Y, este, y este por lo menos rueda todo, no como el JJ Abrams. Efectivamente. La... Y pa ah, pero que la cosa es lo que te digo, tío, que tampoco puedes contratar a gente que no, que no crea en el proyecto. Si sí, hay, hay personas que se matarían, o sea, que darían lo que fuera por trabajar en Marvel y darle vida a su superior favorito. ¿Por qué contrata a gente que no tiene ni puta idea de cómic? Y vuelve a cometer los errores que se ha cometido antes. Porque el error que está cometiendo el UDCM de cara al futuro. O sea, de cara a estos nuevos proyectos. Secret Invasion, ¿de verdad me explicas que esa persona se había leído los putos cómics de Secret Invasion? ¿De verdad me lo quieres decir? ¿En serio? A ver, pero si en verdad, si eso tampoco es indispensable. Si cuando Tim Burton rodó la primera Batman, no había leído un puto cómic en su vida. Pero ni de Batman ni de nada, que nunca le habían gustado los cómics. Y luego mira pero que el, el problema aquí está es que mmm, Marvel por un lado está haciéndolo bien porque siempre lo ha hecho así está yendo a paso despacito va lento porque la idea la, la idea de base la tenemos van a llegar a la a la Secret War a las dos películas distintas de los Vengadores ya están casi mmm, la alineación de los Young Avengers y los Thunderbolts de manera que van a tirar por ahí cuál es el problema que muchos de los productos que están utilizando para llegar a eso son muy regulares. Y de hecho, dentro de la serie, aunque no me parece una mala serie, eh, Secret Invasion, es como hemos dicho José yo muchas veces, es una serie mediocre. Eh, me deja indiferente, la veo y me aburre. No me importa nada que le pasa a los personajes, porque es que no, están escritos como un esbozo. Para nada, para nada. Y no empatizo con ninguno, me importa tres cojones. Y luego repi repiten fórmula, porque el personaje de Gravis es igual que el que la, la, la villana de Falcon Winter Soldier, otro grupo terrorista que está intentando liberar a su pueblo, no sé qué, no sé cuánto. Y, y ha salido una cosa muy, muy, muy descafeinada y en la que se está notando que Kevin Feige ya no tiene el control de la máquina como lo tenía antes. Porque hay un desnivel brutal entre las películas y las series que están saliendo ahora. Yo lo sigo viendo y, me, y disfruto todas. Kevin Feige va a ser la única vez que he dicho, mira, si no tuviera que escribir sobre la serie, pasó una negativa en el segundo episodio, la dejo. Yo cuando veo... Perdón. Yo creo que, que también ya son, la, son las ganas, tío. Quiero decir, yo antes... Yo recuerdo cuando empezó la serie de Marvel, tío, que WandaVision la pillaba con unas ganas. WandaVision es que es una de ¿Qué? las mejores, ¿eh? La pillé con WandaVision. Una gana. WandaVision es lo mejor, Y lo peor que le ha podido pasar a esta serie. Y mira, eh... puso el listón altísimo. altísimo. A mí la única que me ha gustado por ahora ha sido WandaVision. Y. A mí, Sihul sí, me gustó caba eh, caba ca vida, ¿no? Caballero. El Caballero Luna. Y caballero Luna a también está muy guapo. A el mí me Luna pareció también. la hostia lo que estaba pidiendo, ¿eh? Te lo juro, eh. Ojo de Halcón a mí me gustó mucho. O Ojo de Halcón también y... me gustó, pero me refiero a en plan: a en el litón alto lógica, yo tengo esas dos. Y valoro Sihul sí, más. O sea, a mí Sihul sí, me pareció normalita. Vale, guay. Los episodios de también me volvieron locos. Me pareció normalita, pero me gustó. Pero es que cada vez que sacan una serie nueva, la valoro más. O sea, veo, veo dónde está el listón y resulta que si es de las que la tiene más alta para mí. Pero porque sí. hace una crítica mordaz a todo esto. Sí. Y me hace sí. mucha gracia sí. porque sé que sí. Invasion no. es lo que todo lo que está criticando si Por eso es empiezo a valorarlo más. Sí. Pero, y, es que también después de, después de ver si tú también te esperas que Marvel diga, coño, si están atorriendo de, de ellos, son conscientes. Cambiará la fórmula un poco, ¿no? Pero con, al demostrarte que han sido con la misma, pues como que, joder, eh, como meter ya no, ya no es que te darías de, de ti mismo, sino que te arriesgas del espectador. Entonces, como que me molesta un yo, poco. Yo creo que, que, no yo creo que es que a lo mejor este eran guiones paralelos, ¿sabes? ¿Okay? En parte. Yo creo que eran como guiones paralelos. O sea, que, que se empezaron a lo mejor a la misma vez, o que ya estaban pensados, no sé. o cualquier cosa. Porque si no no, no, no le veo el sentido, de verdad. Porque es que no. Kevin Feige sale en la, en la puñetera serie diciendo: Vale, tienes razón. O sea, a no ser que resulte que el malo final de todo esto, que a lo mejor salen 4, 20, 40 fases, sea Kevin Feige. ¿Sabes? Moribundo diciendo, todo era este mi plan. ¿Sabe? A ver, esto es como me decía Harry el caballero oscuro. O, ah, sí. o muere siendo un héroe o vivo lo suficiente para convertirte en el villano. Y Kevin Feige empezó siendo el héroe y veremos a ver. A ver, que también a lo mejor son las injerencias de la misma Disney y él no tiene ahora sí. el apoyo y voto que tenía antes. No lo podemos saber. Pero vamos. Sabíamos mm. que después de Endgame eso era un pico tan alto que iba a costar mucho trabajo en que el barco y se está notando. Ya no solo por eso, sino por el desgaste que tenemos con las películas de superhéroes, porque la gente está llegando a un momento que se está cansando. Ya está. Claro, yo soy, vamos, yo a mí me habréis oído comentar alguna vez que yo por mí cuatro años sin películas de superhéroes. Yo no, no quiero estar cuatro sin años problema. sin película. Sin no, me refiero yo, o sea, yo. Ah, no, vale, no vale. Estoy diciendo, yo no estoy diciendo que mi opinión sea la tuya, estoy diciendo que yo por mí cuatro años. Sin ver ninguna, porque es que entonces cogería la peli de superhéroe con una gana, diciendo yo no, bien... Tío, yo creo que en un año, yo creo en una... Si es que da, tampoco pido tanto, sino con, con películas buenas de superhéroes, con películas de corazón. <laughs> pues... Guardianes 3 mola porque tiene corazón, tío. Ya está, haced películas con corazón, no hagáis <laughs> productos hechos que parecen hechos el guión, por una y que parece todo prefabricado, ya está, no es no tan complicado. Sí, es que pues, no es tan complicado, de que... verdad, pues hablando de eso, la siguiente noticia, voy a encaudarla por aquí, ya básicamente que en Madame Web, base la película que, de Sony, eh, Sidney Sweeney será Julia Car Carpenter, que es más conocida como Aragne o Spider-Woman, eh, pero no la Spider-Woman esta de Jessica Drew, vamos a diferenciarlo. No, 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 es eh, no. una Spider-Woman que algunos la conocerán porque porta un traje como muy del simbionte. Parece como el del simbionte de, de, de. Básicamente. Eh, no sé qué os parece esto. A mí, sinceramente, a mí lo de Madame Web, yo no sé por dónde pillarlo, la verdad. O sea, yo quiero ver un trailer ya, quiero ver un poco para ver. Porque por ahora no tengo ni idea de cómo va a ser y tal. Por eh, mí le tengo la misma gana ahora mismo que, que Craven. O sea, apenas. Yo a mí yo a Craven le tengo más ganas que a esta. A ver, de esta luego... Madame Webb, que es un personaje muy, muy secundario, otro personaje que no lo conoce ni Perry. Pero, hombre, tiene, algunas de las apariciones suyas en las cómics han estado bien. A, ver, a mí lo único que me interesa es este proyecto que sale Dakota Johnson es Sidney Swinney. No voy a engañaros. Haciendo de Madame Webb y, y de Spielberg, como hemos dicho. Pero he, he visto algunas imágenes de rodaje y demás, eh, de, 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 de esta que hacen un tipo paparazzi. Sí. No pinta muy bien. Pues, no pinta. Y es otro intento de Sony de aprovechar la licencia que tienen del Spider-Verse para tirar como con Kraven, con Morbius, con Venom y ya está. Yo solo quiero Amazing Spider-Man 3. Es lo único que pido, señor mío. ¿Habéis visto lo del corte de pelo? O sea, ¿habéis visto lo del corte de pelo de Maston que se está hablando en plan de que se lo ha hecho para parecerse a Gwen Stacy? Mira, puedo hacernos ah, algún sí tío. Tío con ella y yo me muero, tío. Es y que no... o sea, subió una foto los... y tal, no y aparte ahí, se tío? está hablando como por detrás de que a lo mejor Andrew Garfield que quiere hacer una una tercera película, que, que quiere hacerla como, como un loco. A aparte, aparte de Andrew Garfield se quedó con muchísimas ganas. Con muchísimas ganas. Una... Yo le daba una tercera a Andrew Garfield y una cuarta todavía en Hawaii. yo no tengo problema. No, yo tampoco. Hombre, es que estaría no, muy guapo, tío. Es que estaría guapo. Pero en plan, cierre. En plan, pensando la no, claro, claro, cierre. Claro. Eh, muy, bien, coño, muy bien. Coño, eso se pretendía con la cuarta de, de, de Toby Maguire, ¿no? Un cierre. Ya creo, que al final. Sí, creo que sí. Creo que sí no sé que si... Acabó tan mal con Sony que al final, pues nada. Hmm. Bueno, pero y no, Adrios Garfield pero... también quedó me, mal, ¿eh? Me, me, Garfield. Recuerdo, bien, si mal no pues, recuerdo, la noticia de ese entonces fue de que eh, pasó ya directamente de cualquier proyecto y tal, porque le echaron la culpa al equipo de, del fracaso, Sony. O sea, los productores le echaron toda la mierda al equipo y Andrew Garfield se cabreó. Porque ah, sí. tenía como mucha unión con ese equipo y respetaba mucho su trabajo y cuando Sony le echó la mierda al equipo dijo no, por aquí no paso. Sabiendo que habían metido mano manos productores y tal, y era como... No. Sí, 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 claro, que la película le... la boicotearon casi por... Y a mí el poder de Electro me gusta más incluso que la primera. De... El poder de Electro está muy guapa, tío. Tiene un par de cosas que son una puta mierda, pero lo demás brilla muchísimo. No, mí, no, a, a, te... no se ha visto un Spider-Man volar por el skyline newyorkino mejor que en esa película. En ninguna. Es que eh, Andrew Garfield ahora. es muy buen Spider-Man, tío. Muy buen Spider-Man, El y problema es, me... es que su película ha sido una mierda. Buen... Muy buen Peter Park. Es mejor Peter Park. Aunque la gente decía, a mí es una cosa que siempre me molesta. Y es que la gente decía, no, pero ¿cómo va a ser un skater y tal, y guapetón, tal, va a ser un pavo con bullying? Y yo, chaval, eh, en América eso es una mierda. O sea. <laughs> Si no eres el capitán del equipo cosas así, eres basura y punto. No tiene más. Lo han puesto skater, tío. No es el mayor de los problemas, ¿sabes? Ya está. Andrew Garfield lo clava, se preparó mucho el papel. Algunas escenas de volterete y tal la hacía él mismo. O sea, se preparó El traje. El traje es mejor traje de Spiderman. El traje, pero de la 2. El de la 2. El de la 2, el de la 2, el de la 2. El, de, el del la primero de me ha parecido muy chulo por ser la primera. Como no, diciendo. El traje, el traje esto... de las dos está muy guapo, tío. Y la escena y la pelea con el Electro es increíble. La pelea con el Electro es un, es un peleón, tío, de lo mejor que, de lo mejor que, que hayas hecho de spider tío. Y, y yo tengo que decir que guapo. el diseño de Harry como, como Duende Verde a mí me gustó bastante. El planeador me flipo si Bueno, y la escena, digo... y, joder, es que tiene, y para mí tiene una de las mejores de, escenas del un universo de Spider-Man, coño. Pero la, la muerte de Wayne. Sí, es muy fuerte, es muy fuerte. Ah, pues a mí el diseño del, del Duende Verde de Dain Dijon no me gusta, tío. No a sé, mí. Pelo, eh. No sé, a mí, a mí me mola. Me, a mí, no sé por qué a mí me mola, a lo mejor Molo, porque sí, me, sí. Me, me mola ese rollo, yo qué sé. A ver, es que el diseño del de lo, el original de Spider-Man a mí tampoco me convence nunca. El de Willem hmm. Dafoe. Y más sabiendo lo, que hay por ahí eh, muestras de arte y demás de cómo iba a ser el diseño original. Que, y bueno, la y, la clave, máscara cama, que tienen de. La que era idéntica a la de los era brutalísimo. Y luego la de, la de James Franco de, de, de Pierre Mantalet tampoco me gusta. Es que el Duende Verde es un personaje que no, para mí no han sabido llevarlo mm, estéticamente bien al cine. ¿Qué? De hecho, la, la versión que más me convence es la de William de no Body Home. Mm. Muy porque guapa. ¿eh? El, la, más, la de, más... Búscate la de Loto. Búscate, búscate la de Loto porque la del otro da cuando salga el auto, que se lo busques, si esto ya no ha salido. No, no, pero, pero, no, hay, pero hay, hay, imágenes de, hay imágenes sí. de, 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 de por internet que enseñan el diseño, ¿eh? Y si es la que yo creo que es, da miedo. ¿eh? O sea, la, para mí me parece de las mejores adaptaciones. Pero me gusta mucho la de la máscara que dice juan de la primera. Uh, eso era que una que locura. Uh, 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 y me pareció, y a mí la de Nuevo hijo me pareció una... Me, me encantó cuando se le rompió la máscara. Me pareció lo mejor como para quitárselo de en medio eso. Eh, igualmente salimos un poquillo y es básicamente que eh, se está hablando de que Disney ya ha empezado a trabajar en enredado en Live Bastion. Eso por ejemplo, de primera. Florent Puck como la prota, por favor, no pido tanto, la como idea. Rapunzel. No pido tanto, señor mío. Se puede hacer, es fácil. Por favor, concédemelo. Sí. Ya está. Yo, yo estoy empezando a estar en el bando de en contra de la evasión, te lo juro por mi vida. Igual, si Disney va a seguir haciendo la evasión. ¿Tú no has no, no sé si puesto la noticia la polémica que está causando la Blancanieves? Eh, oí de que... Es, soltó una Mira, frase aquí, que, que, está, la que, la está la que estaba bien planteada, creo. La de... La de yo no voy a... La, la, la llaman Blancanieves progre o algo así, ¿no? Sí, bueno, hombre, sí, porque, porque la dice la... Blancanieves pobre porque no quiere echar más horas de las que tiene que echar para que una empresa se haga se rica a su conta. Esa es la de Blancanieves de pobre. Pero vamos, que, no, que el caso no es el que no, que no va a ser Blancanieves los 7 va a ser blancanieve los siete random. O sea, solamente hay un enano dentro, de los siete enanitos. Que lo cual me parece bien, pero es como. Eh, pero me llama Blancanieve seca, ¿cómo está? No sé si te voy a decir. Pero entonces, bueno, a ver, que hay versiones. Ha directa para Disney Blue, eh, también te digo. Vale, vale. Hay, hay versiones de Blancanieves, los siete enanitos que no son enanitos. Y son tíos, bueno, es que esa película es un poco ¿sí? conocida. Yo, yo también lo con... he visto, que sale un calvo y todo, ¿eh? Esa versión me mola mucho, tío. No, la, que digo, la, la que digo yo es de los 90 y es con Sigundi <laughs> Weber haciendo de la de la madrastra. Sí, creo la, que la he visto. Eh, esa es una película que en su momento no me gustó, pero yo la revisaría ahora. Tiene un rodillo ahí sordidillo que estaba bien. Pero lo que sí he oído es la de Blancanieves, que ya no sé si es broma, porque la gente está son um, los, los putos incel estos, ya hacen comentarios intentando despotricar de todo, hablaban como que Blancanieves no iba a estar al servicio de los enanitos, que la iban a invitar a la casa y no la iba a saltar, no sé, cosas cosa muy raras, no, no estoy al tanto yo de cómo va la noticia, pero a mí me pasa como Álvaro, a mí la, la, la live action de Disney es que cada vez la me que interesa tú, menos. La que tú has dicho, Juan, se llama Blancanieves, un cuento de terror. Vale, si alguien quiere buscar. Sí, 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 vale, 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 sí. Consigo un IWB y, y estaría Gil Billows por ahí también, el de. Ah, yo no lo he visto, no lo he visto. O yo la había hace muchos años. Tenía una colección de cine de terror en VHS, imaginaos, lo, lo mayor que soy. Estamos, pero. pero que... La revisaría ahora, la revisaría ahora. A ver, pero creo que Blancanieves también es un cuento que necesita mucha revisión y más si la van a hacer a este tiempo. Sí, que, sí. Es que tengamos claro que, Blanca, que la historia de Blancanieves es la, la historia de una persona que es perseguida porque justamente cumple los 18 años vale. eh, es más guapa que, que la reina Mal. y la reina y la reina decide matarla porque es más guapa y vale. todo ello le ve eh, le causa a ella que tenga que hacer favores o seducir a los a, a los a los personajes que se encuentra o para, para poder sobrevivir entonces claro. era una historia muy arcaica, muy, muy vieja. Sí, eso, sí, que también depende, no puede hacerle... depende del punto de vista también, ¿eh? También se puede yo, ¿Qué leer... punto de vista hay de que un cazador te perderá la vida porque eres guapa? ¿Qué punto de vista hay de que, de que no, te dejen vivir? Que no, no, si no te no vi así, su, eh. en su puta casa sí, sí, para que, porque era no. limpia los muebles. Y, no... y que te besen siendo. estando en coma. Eso, Venga, es, eso, eso sí un que, segundo. es verdad. Lo de, lo de limpiar la casa y lo del beso, no me meto, pero yo no lo leí así. Yo lo leí como una forma de decir de que hay un estándar que hay que cumplir de belleza. y por... Y resulta de que la reina se veía como atacada de, de, porque resulta de que no podía llegar a ese estándar de belleza debido a que tenía una competencia bastante grande y se sentía atacada o sea por, por eso. Y luego lo de, por ejemplo, el cazador, yo no lo vi así. Simplemente lo vi que vio a una persona inocente y le dejó escapar. Simplemente. En el hacemos, eso era mi tío, visión. Pa... Eso era mi, mi visión tío, de chico. Eh, que tío, si que mucho luego que bien, tiene, mucha, que tiene mucho tipo tiene de. Tiene mucha lectura y son son negativos es una historia, un cuento clásico muy bonito, pero una historia muy. No, no, claro, ser, tiene muchos años y tiene muchas cosas arcaicas, eso no lo niego. Pero que yo tampoco lo leí como una cosa tan, tan genial, sí, sí, por que, ejemplo, que lo no pulpo... perdona por ser guapa. Yo lo leí por. O sea, yo todavía me acuerdo de que fue por inocencia, pura y dura. El, el point es que necesita una revisión actual de esa historia claro, claro que y que tienes sí. que cambiar la mitad de la historia. Entonces, yo no sé cómo lo van a hacer. Pero bueno, pues, eh, haciéndolo tienes, simplemente. Tienes, tienes te puede gustar más o menos el resultado, pero, te, pero ya está. Y seguramente se sí, queda. Pero, pero estructuralmente muchos puntos de la, de la trama son porque ella hace X cosas y X cosas son en plan de hacerle un favor a los, a los Anitos. Eh, ser guapa para Que tienen que ver a ver cómo validan eso para cambiarlo, para que no cambie la, la historia. ¿Me entiendes? Hay que ver sí, que sí, una o salida sea. y cambio, que, que, que ya está. Pero bueno, eh, continúe usted para bingo, por favor. Nada, eh, luego, luego a Juan lo le diríamos un poquete, pero Sony. Sony 3 ha empezado a rodarse sin actores. Así de simple. Se ha empezado a rodar sin actores. Ahora no se están encargando ¿no? de todas las escenas en las que no haya actores o que no se necesiten. Básicamente. Claro, pero habrán empezado a hacer el storyboard, ¿no? ¿O qué? No, no, a rodar. A rodar. Seguramente, por ejemplo, las escenas en las que están los muñecos no necesitan ni que hablen. O sea, van a estar tres personas ahí con cuatro palos y un muñeco y lo graban y luego ya lo meten en un FX y lo doblan. Pero. Así de simple. O sea, Juan Luis, estamos hablando. Te... La noticia es de que Sony 3 se ha empezado a grabar sin actores. Se están grabando las escenas uh -huh. en las que no hay actores y ya está. Yo supongo ¿Vale? que será ¿Vale? la escena en la que estarán nada más ¿Vale? que Sony y sus colegas. Que no Sony, se necesiten la, nada. El videojuego, el Sony le hizo, ¿no? Sí, Sony, Sony le hizo, efectivamente. El Cristo azul, sí. Yo, yo lo veo así, yo lo veo que están cogiendo como cuatro muñecos, lo están poniendo en escena los cuatro muñecos y ya está, ¿sabes? Están grabando eso y luego ya, pues, por VFX o por cualquier cosa, pues ya lo retocarán y, y luego ya, cuando los actores vengan de la huelga, pues ya doblarán al personaje. Ya, es que eso sabe lo que va a hacer, que va a dar, va a dar pie a que el producto luego a... el producto final sea de mejor, de peor calidad todavía. Si ya hay películas en las que vemos unos cromas atrás horribles con los actores, y ahora estás rodándolo todo digital, nada más que con muñecazos. Que va eh. a haber unos results como una catedral. Ya está, y cuando, cuando, llegue, cuando llegue Jim Carrey a rodar, madre mía, lo que se va a encontrar, siempre. ¿Tú, que ¿tú, es otra cosa, eh? <laughs> Sonic, poco, poco se habla de que, de que en Sonic uno de los aciertos es tener a Jim Carrey de malo desatado, tío. Eh? Increíble. Pero es que tú no, no puedes controlar a Jim Carrey. Pero... Jim Carrey no, no pero firma. que eso es lo bueno. Intentaron, o sea, pero el problema no es que se controle, el problema es que a veces no saben ni dónde coño está. O sea, se metió en Kick-Ass 2 y reniega de ella como un hijo de puta porque esa película no le parece muy violenta y estaba ahí dentro no, del rodaje. Por eso fue, eso fue una gilipollas que, a ver, que Jim Carrey tampoco estaba muy centrado. Y cuando se estrenó la película, fue uno de esos casos, al poco de estrenarse la película hubo uno de esos casos de en un instituto que hubo una matanza, no sé qué, y se puso a despotricar de la película. A ver, estaba en su derecho a decirlo, pero creo que ahora, claro. cuando le preguntan por la película, no, no da esa misma opinión. También te digo, a mí la segunda de Kikax, me encanta. Vamos, a mí me encanta la, la muchísimo las dos. A, a mí me aquí. Pero que. quiera puede hacer lo que quiera? Hombre, a lo que le dé la gana. Tengo que Ni decir. todas de Sony 3 solo? Tengo, tengo que decir que. Que para la segunda, eh, cabrón. Que me jode un montón. No la he visto todavía. Hostia, pues está bien, ¿eh? eh. O sea, a mí me está gustando Sony pero, no, 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 tonto, pero, no, pero... Eh, tonto, tonto, tonto y retonto, es que no sé cómo se llama en España. Dos, es? ah, eh, no, tontos, muy tontos, tonto, tío. Un momento, no sé ¿A ti qué te pasa, tío? ¿Dónde vives en Ecuador, tú? Que no, ha subido un vídeo. El... Acaba de subir un vídeo, literalmente, me ha pedido una miniatura para, para hoy, diciendo que, el, que, que se traducen mal los títulos de Latan. Era un hijo de gran... Pero vamos a ver, pero eso viene precedido. No, pero es que eso viene precedido de que yo hace dos días subí un vídeo que se llamaba En España no sabemos traducir títulos de películas y hubo muchísima gente en los comentarios del ATAM que empezó, de, que empezó a reírse de nosotros y dije vale, pues le voy a hacer la respuesta para que estamos todos en igualdad de condiciones. Me parece Es una coñal, pero que, pero que hay títulos de Latinoamérica que me parecen mejor, más traduc mejor traducidos que en Claro Es mucho más que un... divertido que los tontos, ¿eh? no. Es más divertida. Y tío te recuerdo... Es que el lit es dumb and Dumber. El sí, claro. O sea, y tío, que tienen hijo de perra como título a la película de de perra. perra. Hijo de perra, hijo de perra. O sea, nosotros que tenemos que puesto, no sé ni, con, ni cómo lo hemos traducido en español, nos han vida ganado, perra. tío. Vida perra. O perra vida, o vida perra, vida perra, perra vida. Nos han ganado, no, no, tío. No, no, en no, ese no, título nos no han ganado, nos no han, han dejado en el suelo durante... O sea, ya tenemos sí. que traducir un título mucho mejor que ellos, pero que sea bueno, bueno, bueno. Pero es que, tío, ¿qué, ¿qué le hemos sacado? A lo mejor le ganaba una mini batalla en el, en el doblaje de Barbie con la, con la coña de te lo voy a meter. No, yo te lo voy a meter a, no. a ti. Aquí no hay ganadores hay... ni perdedores, Josepe. Solo bueno, sí hay latino y europeo. Y de... Sí, pero es que me <risa> refiero. <risa> eh, no, es que, no, pero no es que le ganaron una batalla, pero que, que hay gente que sale ganando en esto y nosotros eh, hay veces que salimos ganando en el doblaje gente que, y hay veces que sale, claro, salimos muy, perdiendo y ya no pasa nada. Ya, yo, yo lo que he una, una guerra entre comillas muy muy sana. Tengo que decir Siempre una que cosa he a favor gol, de la claro, el, el, el doblaje de Dragon Ball me parece mejor el, el latino, ¿eh? Sí, bueno, y One Piece One Piece, si quiero vérmelo en castellano bueno, en, espa en español Lo único que puedo ver en es que no es que tenga ellos O sea, que yo me tengo que dejar un punto en la boca ahora mismo Y me lo estoy, me lo estoy comiendo con papas Muchas cosas que estoy reviendo, o sea que... Que yo si aquí en esta caja, en este canal, lo que acabamos de de los doblajes latinos, de las traducciones, es totalmente coña. O sea, nosotros con nuestros bros de latinos, totalmente a tope, porque muchas cosas que las vemos latinos y no nos importa. Al principio no chirrían, pues igual que chirrían a vosotros, pero una película de España de España, pero en un ratillo, ya está, luego te acostumbras y te la comes con papas. Efectivamente, por cierto, volviendo un poquillo, una reivindicación, porque antes he hablado de Jim Carrey que me cancelen Kidding Me ha sido la mayor patada en los cojones que mandó en mi vida. Le quedó por la suba temporada, ¿no? Eh, segunda. Sí. Eh, no, pena, me una parece de una de las, de las mejores series que ha podido haber en el mundo. Qué buena buena era serie, tío. Y me jode Muy un buena. montón, que la segunda al final se hace un poquito pesa... un, un poquito pesa... Siendo un poquito pesada, tío. Eh, igualmente voy a la siguiente noticia, ya es que básicamente los productores han confirmado Uncharted. La otra, que va a haber otra película de Uncharted. Eh, bueno, eh, me gusta. Okay, yo, no, la primera, ¿no? yo no la he visto todavía la primera. Pero... La primera está bien. Oh, no, está simpática. Es simpática. Y indiana Jones que estaba bien, ¿verdad? Sí, básicamente. Ancharte eh, funciona bien. Tiene una muy buena historia de los videojuegos. Yo lo he jugado un poco y a mí me mola mucho la historia. Y adaptaron una muy buena y ahora van a adaptar otra. Pues muy bien. El caso de sí. si Tom Holland va a querer, porque Tom Holland está hasta los cojones de actuar. Efectivamente, Entonces, eh, 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 después de la eh, serie que ha hecho y que creo que produció también, eh, ha salido bastante afectado mentalmente y dice que va a dejar la actuación durante una temporada, ¿no? y es que ha, ha, ha entrevistaron hace poco y ha tenido problemas de alcoholismo importantes, ¿eh? Serio, ¿eh? Sí, mm. sí, sí. Dijo, eh, eh, ¿qué? Sí, pero dijo que, pero lo, lo bueno es que se dio cuenta él solo. Él comenta en la entrevista de que de pronto se dio cuenta de que a lo mejor podía llegar a tener un dependía un poco de esto, y dejó un mes de bebé. Entonces se dio cuenta de él, según sus palabras, empezó todo ese mes como a pensar necesito bebé, necesito bebé, necesito beber necesito bebé, claro. y dijo, vale, voy a probar dos meses más. ¿Por qué tal? Y se, y se dio cuenta de, 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 de que tenía como esa necesidad muy fuerte, de que no era una cosa en plan salgo contigo, con Juanlu y me la pillo en... Claro. Y me la pillo en el albiri. <laughs> Entonces... No. Eh, porque sí sino que era algo que era súper necesario sí. para él y ahora vale. por ejemplo dicen que está muy bien de que, de que tiene ese problemilla pero que, que lo lleva guay que no tiene que, que no se ha recaído recupera. ni nada por el estilo es sí, que yo espero que ahora no se baje a la nueva trilogía de Spiderman que le queda todavía <laughs> la cuarta Spiderman borracho qué pasa colega queréis una un araña o qué? <laughs> mi araña me encanta <ríe> <ríe> esa, esa cubata no lo teraraño? conozco <laughs> Ponme un ron con cola, buitre. <laughs> Fíjate, de hecho vamos a tomar una copa. ¿Dónde cojones? Que lo único que caiga de este edificio sea. <laughs> vamos a tirar. Vamos a tirar. Buen y este sí los dos. Venga, vamos. <laughs> que, que... Ay, mierda, que se le ha olvidado el paracaídas. Bueno, venga, abro que está. Dale, la, 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 la. dale, la, la, la. Perdón, perdón, <coughs> me he liado siendo gracioso. <coughs> no te paramos a te, no te, no te <tose> Me, <coughs> me escribo un guión, <coughs> me equivoco. escribo un escalón y despido hermano. No, no, nada, eh, no, no, no. quiero Creo que para terminar, simplemente, nada, que se ha retrasado eh, Despulpre. O sea, no tiene más. Se ha retrasado y punto. En el calendario ha dejado de estar a mitad de 2024 y ya está. Así es, ¿Cuándo, ¿Cuándo pensáis que se va a acabar la huelga? Está siendo la más, creo que de la más larga de, o de la historia de Hollywood o por ahí, porque ya ha superado la cruzado. del 2007. A ahora ver. A otro, está, eh, Os recuerdo que están tres sectores, que están los guionistas, están los ahora actores sí. y ahora están los de FX. Y veremos a ver si nos suma alguien, alguien más. Eh, yo, sinceramente, por después de. Yo creo que iba, yo creía que iba a durar dentro de poco iba a terminar porque tenían el rollo que de que no podían pagar sus, pu, sus casas. Los productores estaban muy metidos, algunos productores estaban muy metidos, muy puestos en que perdieran, en que llegaran a ese punto en el que no pudieran negociar siquiera, que tuvieran que volver el trabajo porque no tuvieran más remedio. Pero viendo la noticia anterior que de, de la semana pasada, Juan Luis, por si no lo viste, fue básicamente que han, habían recaudado 15 millones para ayudar a esas personas, eh, entre sí, Miley Street, claro. George Clooney y varias estrellas más. Entonces, supongo que se alargará hasta que ese dinero pues, no haya más, por así decirlo. Los productores, creo que estuve leyendo de que no tienen la intención ahora mismo de negociar una mierda. No quieren, porque están viendo de que pueden perder mucho billete con lo de la IA. El hecho de que no haya un contrato o, un, o unas reglas sindicales en las cuales tú no puedas coger la imagen de una persona y utilizarla para lo que te dé a ti la gana, específicamente, pues les viene bien. Porque en el caso de que les falles, pues pueden meterte. Por ejemplo, Nick Fury, por ejemplo, ahora dice: No me da la gana. No me da la gana de seguir y punto. Pues mira, es que había una escena con Ni Fury. Pues la meten y va. Ya tomas por culo, vamos. Claro, pero es que esto está muy feo. Entonces... Claro. claro. Es más, Samuel L. Johnson era el único que desde hace muchos años metía en contrato de que no le hicieran eso. Pero claro, antes lo firmaban y decían, pero es sí que no se puede. Total. Ahora sí. Ahora, ahora es una cosa muy real. Entonces va a durar lo que tenga que durar hasta que se acabe el dinero. Sinceramente, o los productores vean. A ver, a ver quién. A ver quién se le acaba anter dinero o a ver quién tal. Veremos a ver si esto no hace que al final tire la Hollywood, que no creo, pero al final empieza a tirar Hollywood de producciones que no sean de Hollywood. Y me explicas me... eso por favor. O sea, no, sí, no rollo que, que al final lo que, lo que pongan los cines sean producciones europeas, sean producciones durante un tiempo, no digo que se vaya a hacer de golpe, pero a lo mejor que empiece, que diga vale, pues no, no actuáis, pues nosotros tiramos de pillar una película, por ejemplo, que se ha hecho, yo qué sé, en la Alemania. Vamos a, tirar, vamos, a tirar de una película que como, se ha hecho como, tal y la estela. Como pasó cuando la pandemia. Claro, entonces veremos a ver que también eso puede ser... pararon los rodajes y lo que iba llegando... A ver, tiene que haber de plataforma, de productora, tiene que haber una cantidad de material todavía que no se va a notar. Pero esto, si sigue la cosa o si se alarga un poco más, de aquí a seis meses, un año, se va a notar un montón. Se va Hombre, a notar y muchísimo. también se tiene que notar en taquilla, te o sea, quiero decir. Hombre, claro. Que en, en Hollywood no hagas promoción los actores, porque una de las cosas de la huelga es que no hacen promoción los actores. Eso al final acabó a taquillas. taquilla. Que Barbie y Oppenheim me han tenido la, el, la flow en el culo de que han empezado justamente la huelga una semana antes sí. y ha dado a que funcione de puta madre. Vale, pero yo creo que ya las próximas, estoy mirando las próximas taquillas este que vienen, pueden perder un dineral, eh. Mm. Puede igualmente ser. he estado viendo de que he estado viendo que se lo estaban oliendo un poco este rollo porque últimamente están saliendo algunos vídeos de promociones de actores eh, que se ve que fu claramente fueron rodados hace mucho tiempo o sea, o sea con meses de antelación yo creo que ya se lo olían y han grabado cosillas porque eh, no sé no sé no sé cuál fue pero esta mañana creo que he visto uno en el cual empezaban eh tal y a ver la película no sé qué y yo coño esto lo han grabado ahora y yo no no imposible porque no Hubiera pasado como la semana pasada Stephen Hamel, ¿no? Que, que el, el actor de Arrow que, caso, se, que sí. se lió, básicamente, con ese tema. Con la va a promocionar la serie suya, esta de lucha, ¿no? Sí, efectivamente. Sí, y lo peor no es siquiera que la promocionara, sino después los comentarios que no, que No dijero. sé si era que la promocionaba o algo así. Sí, sí, la, pro, algún... la promocionó. Subió un vídeo promocionándola. Punto. Mm. ¿sabes? A su Instagram y después soltó que eso, que que a él le parece muy guay el sindicato, pero que la huelga a él le parece mal. Como, como forma de quejar, como, como forma de hacer algo. Pero cobran si le parece bien, ¿sabes? Ese tío, La cuestión es que, mira, el siguiente pelotazo gordo que se espera este año es Dune 2. Eh, Dune 2 es el 1 de noviembre. Si la huelga no la han solucionado para el 1 de noviembre, Dune 2 se la pega gorda. No, pero no gorda gorda no creo, y que eh. Dune 2 se la pegue con un presupuesto que Carla ha tenido si no me equivoco de unos doscientos y pico millones te lo voy a decir yo ahora mismo presupuesto coño a partir de yo he terminado ya las noticias no tengo ninguna más eh por si quieres vale, vale, enganchar vale, tú con vale. lo tuyo de taquilla Josep guay vale pero vale, mientras vale. mientras vos que te voy a decir una cosa yo no creo que Dune 2 tenga ese problema Dune 2 tiene mucho nicho ¿eh? detrás ¿eh? no te creas no te creas yo tengo... sí, ¿no? sí sí a ver con Dune hay dos cosas importantes. Uh, hablando de la primera película. Por un lado, es, es una película densa. Hostia, densa, espérate ah, que, que. Un segundo, Juan Que Dune 2 tiene menos presupuesto que Dune 1, ¿eh? Yo me acabo de edad pilladísimo. Creo que Dune se, Dune se Dune grabaron casi la misma. 120, ¿no? 122 no, no, millones. No, no. ¿no? Vale. Increíble. 122 millones de Dune, Dune 2, nada más de presupuesto. Pues, mira, pues luce en pantalla, por lo menos por los trailers. Sí, sí, como, luce, no luce, más de más, más. luce de más, luce de más, luce de más. Bueno, Pero va a ser. Millenio, se Artista, que, bueno. que, a ver, la primera Dune. Tiene, un, tiene una cosa buena y otra mala. La cosa mala es que es una película densa y mucha gente se dio cuenta. Esperaban una cosa tipo Star Wars y se encontraron una cosa como la novela de Frank Herbert, que es muy densa. Mm. Eso por un lado, pero por otro, la película funcionó bastante bien durante la pandemia. Y fue de los primeros así los baches que no es que lo petara, porque fue No Way Home, si mal no recuerdo. Pero esta se estrenó antes en una época que estaban los cines casi vacíos y, a, sí. y funcionó muy bien, muy bien. De manera que, por un lado, bien, por otro, mal. Porque ahora con la segunda ya hay gente que va a saber de qué va el rollo y va a decir a lo mejor paso de meterme otras tres ahora aquí de existencialismo espacial. No, no José, pero tú vas a verla porque sale Florencia. O sea, <laughs> y sale guapísima, sale guapísima. En Oppenheimer también sale Florencia y no he caído, ¿eh? Ah, oh, bueno, y, y bueno. Y luego hablamos de eso. Que, vale, vale. Que Ahora tune... en no, a de taquilla. No, vamos a ver, vamos a ver. No taquilla, sé, no sé. A ver, yo, yo la, la voy a ver porque a mí la primera me gustó mucho. Pero a ver, a ver qué tal. Una película así de, tan densa y de tanta duración y demás. Mmm, a ver, a ver cómo le va. Pero ojalá que bien, ojalá que bien. Bueno, Venga, vamos con la taquilla, la taquilla. chavales. Eh, mi sección favorita de la vida. Eh, voy Carola, a hablar ir... es la tuya, que los cojones. A mí me la de noticias, soy yo el que. Ah, pero, pero, dirige pero, el, el cotarro, ¿sabes? me gusta a mí me gusta a mí. Pablo, Por cierto, ¿cómo Venga. va tú lo de Zombie de Ibiza? Lo he visto, visto ya 12, 12 veces, doce veces. Ni una, guay, vi, guay. Ni, una vez, ni una vez. Ni una vez la he visto. Ni una vez. Menos mal que dos temporadas que este, este programa estamos haciendo son más relajados, no solo la estructura del programa sí, sí, clásica. Sí, sí. Pero cuando volvamos a la estructura clásica a la escuela vamos a darte. Bueno, vamos, cuando volvamos a... Sí. vamos a en septiembre, vamos a tope. Vamos a ir a tope. tope. ¿eh? Estoy dispuesto a verla con contigo, sí. ¿eh? <laughs> con Juan. No, yo mira. creo, yo además yo creo que a Juan y a ti os pillo y os la pongo y os gusta. Ser, ¿Sabes? O sea, le pilláis. Es tan mala que a lo mejor decís, joder, me ha gustado por lo mierda que es. No hablemos de cosas oye, malas oye. que. que bueno, bueno, me callas. Eh... Sí, callate, taquilla. cállate Taquilla, 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 cállate, cállate. Cállate. Dicho. taquilla. Taquilla. Eh, sonido de cállate. libertad. El 11 de octubre, eh, el, cine, el día de la panidad, lleva 167 millones recaudados. Con un presupuesto de 15 millones, yo creo que ya está en es la última semana que la vamos a tratar hasta que se estén aquí en España. Pero vamos, 167 millones con un presupuesto de 15. Ha dado dividendos potentes. Eh. Acá mis días, eh. Eh, Misión los, imposible. Los, los conspiranoicos. Los conspiranoicos. Misión imposible, 496 millones de, de, de recaudación con un presupuesto de 290. Aún le falta un poquito para salvar el mantel y veremos a ver si lo salva, porque vaya opción. También te digo, culpa de Misión Imposible por tener un presupuesto de casi 300 millones. Que es que no, eh, no, Ha no pasado lo mismo que, que en yo. Yo creo también que la ha afectado que sea primera parte. ¿eh? O sea... No, la ha afectado de que tenga 300 millones de presupuesto, Álvaro. No, Le no, no, ha película afectado eso y, y, que, y que la estrena Páramo dos semanas antes de los dos pelotazos, que son Barbie y pequeños. Pues no sé Se pero, película, no, que, claro. que a mí me es imposible que me parece esa película me parece un 10. o sea no es de las mejores la, mejor no, no, si la película está guapa la película no, está chula, si la está chula. Si, de hecho la, la película sí, es lo que comentamos me parece una película que está de puta madre que por fin una peli que pone parte 1 es conclusa aunque luego tenga una parte 2. gracias señor gracias pero nada está pero no pasa nada estoy si cabreado es un vale ya está, necesito todo. decir pero que, que la, la culpa de otro. la segunda parte está rota y, y, y aunque la película no dé todos los dividendos que quiere, Paramount se lleva también con Tom Cruise. ¿Sabe que le da tantos dinero que van a dejar de hacer lo que le salga de los cojones? Tom un, Cruise. Un, una, una cosa. Eh, eh, por si lo he soñado, porque a lo mejor lo he soñado, te lo juro. O porque ahora mismo no recuerdo que, que lo haya visto. La siguiente es en el espacio porque no sé. es que creo que hay una escena en la que Tom no sé por qué no sé si lo he visto o lo he soñado, te lo juro pero creo que hay una escena no, a mí no me suena. en la siguiente a mí tampoco, ¿eh? en la que se va a ir a pegarle el puñazo al malo que en este caso es una IA, al espacio eso creo que la ha soñado. Hostia, soñado pues soy mejor, los... guion... soy mejor guionito pero de lo que si creo. Si pasara en la peli, yo me acojonaría, ¿eh? No, 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 no yo no creo. Yo creo, creo tengo no, no. la sensación de que lo he visto por algún lado, pero. Pero si lo he soñado, soy un guionista de puta madre y no lo sabía. Total, totalmente, totalmente. Solo me a hace falta no tener ser. fallo de ortografía. Cada dos bueno, paramos. Elemental, eh, con un presupuesto de 200 millones, ha hecho 427 ha salvado los platos yo no sé ni cómo lo ha hecho es que las producciones que iban mal se esperaba que fuesen muy mal al final han tenido han salido manteniendo y han salvado más o menos una, no han sido un éxito moderado pero bueno ni ganan ni pierden eh, porque la, la eh, animación la animación siempre funciona, pero a, a la sirenita sí. la ha pasado igual tío a la sirenita ah, también fue tuvo un, un empezó muy bien luego pegó un bajón muy gordo se mantuvo ahí como pudo a flote y eh y ha salvado a los platos y a Elemental em empezó muy mal luego tuvo un estreno de un... luego como se fue estrenando poco a poco en diferentes países fue ahí recuperando poco a poco sí. y mira al final no ha sido un exitazo no ha sido gran cosa pero se ha mantenido a salvado los platos algo bueno esto las la gallinas que entras por los que salen que hay, mal, hay, claro, hay bien. un hay ah, un titular que me gusta mucho de que dice Elemental se ha salvado a fuego lento que literalmente, la, que es literalmente. Y, y en cuanto a la, de la sirenita, me la vi hace poco en Disney Plus y tengo que decir ¿Ah? que me costó la vida. O sea, me la vi en, do, en, do, ah, si la vi no en dos. Ay, me la día. sirenita en Disney, la está en Disney Plus la sirenita? Estaba en Disney ah, Plus vale, ¿no? ah, o, o los... <laughs> <laughs> He ido a América <laughs> otra vez. <laughs> no, no, no. Coño, Creo sí, ¿no? que has confundido, Álvaro, ¿eh? Sí, lo coño, lo yo, lo si amigo, está amigo, en Disney Plus, ¿no? Creo que es la que está guardiana trae ya, ¿eh? Pero la sirenita no está, ¿eh? A, a mí me extraña. Yo creo que ha sido tu amigo eso. Voy a mirarlo, voy a mirarlo. estoy mirando ahora mismo, pero yo creo que no, ¿eh? eh yo recuerdo... <laughs> Estaba en algunos cines todavía... ¡Cabrón! <laughs> Se estrena el 6 de septiembre en Disney Plus. En América no, en América ya. <risa> <risa> en América ya está. Me he contratado una VPN muy buena. <laughs> La VPN son vuelo transatlántico para ver películas, ¿no? No, en América todavía no está. Eh, la, me, la, me la he visto en el cine de verano. Vale, 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 vale. Bueno, eh, pero, ¿qué, en, qué, en no dos no días diferentes algo? para que, dos veces. <laughs> porque no pude. pero Porque soy racista. Además, eh, no, no, Venga, me costó, me costó, pero tengo que decir que es lo que te he dicho a Cri a ti alguna vez. A mí, la sirenita no es una historia que a mí me aburre desde siempre. Entonces, así es. A mí tampoco es. me gusta. eso sí me parece una adaptación de... de puta madre, ¿eh? Me parece incluso mejor que la de. Bueno, es que la de dibujo la quiero mucho, en realidad. A ver, yo, yo la señorita nunca me ha hecho una historia de gusto y me gusta mucho. Pero a le gusta Barton, bastante, pero ya está. Pero la peli está pasable, ya está. Pasable, sí, sí, ya está. sí, pero Javier, Javier Bardem. Madre mía, me gusta Javier Bardem, de bien. Está muy guapo. Oppenheimer, con un presupuesto de 100 millones, ha hecho 569 millones. Joder, Un poco al rebufo de Barbie también, pero bueno, bien agradecido. Es no, que Barbie tío, ha sido una película de tres horas, con calificación R en Estados Unidos, que los, los menores no pueden ir sin los padres bien. a verla. Muy bien, muy está bien. bien. Joder, está muy, muy bien. bien, y aparte, que la gente que la ha ido a ver después de ver Barbie o antes de Barbie, o sea, bravo por ello, de tragarse tantas putas ahora juntas, eh. Que no, muy no, bien. Pero pero de muy buena idea, tío. La sinergia entre dos películas tan diferentes y de productoras distintas ha sido una cosa que a mí me ha molado mucho. Esto muy divertido. Esto pasó otra vez. Juan no sé si lo sabes, si está muy puesto en esto, pero esto pasó otra vez de que se autopromocionó Animal Crossing el juego con Doom. Porque salió el juego de Doom Eternal a la vez. Y hubo un crossover que hicieron exactamente. Pues DOOM, sabes cuál es, ¿no? DOOM, Doom, Doom sí, sí, que sí. se apoya vieja, o sea, eh, tú has jugado... No, no, con... sé qué juego es, pero que estas cosas, esto que estás comentando tú, que no sí. creo que sea de hace mucho tiempo, ¿no? No, no, eh, DOOM Eternal no sé cuántos años tendrá, pero tiene poco. Vale, eh, vale, vale. Pero básicamente pasó eso, Animal Crossing era una cosa muy de relax, muy tal, DOOM, ¿sabes mm. cómo es? DOOM es tiro puro. Sí, sí, sí. Pues se, hizo un, se, se estrenaron la, a la misma vez eh, lo, los juegos y, se, y, y pasó exactamente lo mismo, la gente se puso a cefanar... Eh, de todo ah, tipo entonces guay, la gente po. lo compara con eso mucho en el, en el mundo de los videojuegos sí, bueno, ha ya pasado? había ah, ya había otra productora intentando hacer algo parecido con creo que era Sau y la patrulla canina pero <laughs> tía Sao X es que, hay, que hay que hablar mucho, que mucho de esa mierda eh, cuando sale que, no, que no van a cuajar a mí me parece que, que no que no, no puedes forzarlo esto es una cosa que surge sí, sí, es que tiene que surgir del propio internet como si lo fuerza la productora no lo van a coger nadie ah, entonces, bueno vamos con Barbie la película como ya vamos, lo digo, Barbie, la película más taquillera de este año, sin duda. Con un presupuesto de 145 millones, lleva recaudado 1.059 millones. Una auténtica barbaridad. Y ahora empieza su cuarto, su cuarto fin de semana. Que posiblemente sea el cuarto fin de semana más flojo que tenga, pero vamos, posiblemente eh, sus 100, 100 y pico millones no se los quite nadie conseguido este fin de semana. O sea, que si eso es como yo digo, Barbie pasaría de estar. En el top 41 mundial a, Posiblemente superaría incluso a Aquaman, a Capitán América Civil World y a Minion a final de semana. Yo calculo que puede ponerse por encima de. de en el top 20, 25, 24. Sí. O sea que. Hablando de, 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 de ponerse. De, de ponerse mutocho, o sea, estamos hablando de cosas, de cosas muy tochas, tío. Esto es ya creen de la creen. Por y, cierto, y, y de aquí a dos semanas o a tres supera a Mario, mm. convirtiéndose en la película más terrible del año, seguro. Por cierto, eh, he leído que puede ser que si hay una segunda parte, Ryan Golly lo tenga difícil para volver a ser skin, ¿eh? Porque dice que está comprometido, estuve, no, no lo, leí, lo leí por encima, pero dicen que está comprometido con otro, con otro universo, por así decirlo, con, con otro universo cinematográfico. No Igual, me estoy si refiriendo que... a ni Marvel ni nada. En plan, un... a ver, saca una segunda parte. No, pero, pero por este mucho que comercial. tal, si tú tienes un contrato Uno... con otro, al final Oye, no, no sí, puedes. Pero... Sí, sí, ¿no? sí pero, me pero refiero. es que renuevas ya. Hombre, el... sí, hombre si se estrena otra Barbie, ya saben pues de o sea, que va a ser. Ryan Goldie no ha, ha ver, dicho que, de que de se lo pasa linda, genial con Barbie y él querría, pero dicen que si las fechas no coinciden, que tiene que tal. No sé si a lo mejor puede ser Blade Runner o algo así. Hombre, por supuesto que va a coincidir. Hombre, Blade Runner 3 no, por favor, ya no. No, no, es que hay una. Está Blade Runner 2099, la serie que estaba produciendo la Ridley Scott. ¿eh? Hostia, tío. Eso va a salir. Que <laughs> por cierto, no sé quién fue, eh, pero dijeron dije lo, lo de Alien Covenant fue un error. Creo que fue el de... No, pero sé no, si fue. es que es una entrevista que le han hecho a, a, a Ridley Scott en el sentido de decir que él no dirigió Blade Runner 2049 y la, la rodó de Nipi Villeneuve porque él estaba con Olin Covenant. Dice que se arrepiente, claro, coño, Olin Covenant es una mierda. Y Blade Runner 2049, independientemente de si te parece aburrido o no. Tiene unas hechuras de películas brutalísimas que a él le hubiera gustado rodar. También te digo, Realisco lleva ha llevado muchos años que no rueda como antes. Ya, Ni de coño. Desde El marciano y El último duelo, que son las dos últimas para mí buenas que ha hecho. Las demás... Pues sí. Guay. Bueno, continúo para... <ríe> para <ríe> Manción en Encantada, el éxito anticipado de Disney. Eh, próximamente en Disney Plus, dentro de una semana o dos seguramente. Con un presupuesto de 150 millones ha conseguido 64 millones. Vaya fracaso, vaya mmm, pelotazo, o sea, vaya pelotón de hostia. Eh, aquí en los cines ya se ha quitado. Ha durado una semana de los cines, tío. O sea, de aquí del en no, dos, se, ¿tú? Se, ¿tú? Treinó, ¿Se ha estrenado este, este el viernes pasado, fue? Este, no, hace dos semanas, tío. Joder, pues se me ha hecho una la gozada. Dos semanas durado, pero, tío. ¿Pero en un momento cuál? La bueno, mansión sí encantada. Cada, ya, está, ya no la no no puedes ver en los cines. En los nuestros, por lo menos. La no no verdad que no está? Que no está, que no la ha quitado, que la ha quitado. Que aquí que fíjate cómo ha funcionado, aquí la han quitado, o sea que… Es que una, es una peli de plataforma, o sea, es como bueno, si… Es espérate, como si ponía Goku Poku en, en, en el cine, tío, no tiene sentido. Tío, pues yo creo que poco Poku y hubiese funcionado mucho mejor que la mansión encantaba. ¿qué quieres que te diga? Hubiera funcionado mejor, pero no quiere decir que hubiera hecho grandes números, ni de coño Y no, y, hace, y ponerla, es que ponerla en verano es una es como una catedral. Tú esta peli la pones en Halloween y no te digo que salgan los platos, pero, pero hubiese hecho más dinero. Sí, claro. Pero bueno, ya está. Eh, luego tenemos a nuestro amigo Jason Statham con Megalodon Esteiza. 2. Que, ha hostia, que me han uno... dicho que se han pegado una hostia gorda ¿eh? Pues bueno, no te creas. Eh, con un presupuesto de 150 millones, Ha hecho, lleva ya recorrido 154. O sea que posiblemente en a lo China. largo de su recorrido. En China, consiga... en China, salva... en China lo ha salvado. Pues seguramente su recorrido llegue a. O sea, cuando termine, llegará a los 300, 400 millones perfectamente. O sea que posiblemente Megalodon 2 salva los platos. Yo, yo es que estaba leyendo tenemos... que Magod me, eh, 2 es que le llaman Mech 2, no sé por qué. Eh, es que el título original era Mech, Mech eh, 2. La verdad es que es una peli que va mucha gente. O sea, está siendo un fracaso en muchos sentidos, pero hay gente que le está flipando muchísimo la película. Yo la vi, vi ayer. Este ratillo, guay, ¿no? Divertida, ¿no? Yo, yo ayer vi las dos, porque la uno no la había visto, y me dijo Rubén de a verla, y bueno, voy a ver las dos. La primera, meh, y esta segunda. Es también me, no es meg, es me, Pero la media hora final es loquísima. Y digo, cabrón, has cogido casi dos horas de película. Me has dado hora y media de lo mismo que en la primera, un poco más elaborado. Y luego una media hora que es una puta locura que lo que tenía que haber sido la película desde el principio. Eh, Jason está en, en, en lo alto de una ola con la motora y lanzando el arpones a la... Eso, Lo que yo quería desde el principio. No una película tú querías que un sarnado, pasa. vamos. Claro, claro. No, o Piraña 3D de Alessandra Hagg, es decir, que no te puedes permitir meter toda esa cantidad de sangre, pero es que llega al final, a la isla felicidad, y hay un montón de gente, y digo, quiero una masacre de gente, no tanto como una masacre, como una película PG-13 no puedes meter sangre, pero es más divertida, hay bichos, hay caillou, y dices, coño, esto es lo que tiene que haber sido la hora y media anterior de película, no, ¿Hay no solo al final. ¿Ha dicho que hay Evidentemente eh, eh, no sale Godzilla, pero hay una Monster Movie con cosas muy locas de serie B, bueno, pero solo bueno. esa media hora final. Tío, pues eso es que lo que una... que Está desaprovechado y cogen a Ben Wedley, el director este, que está loquísimo, que hizo High Rise, que hizo Phil in England, y dices, tío, mmm, dale libertad, pero se ve que la, la han dejado un poquito, poquito. Han dejado la corta lara. La bueno, eh, si nos vamos al modo españita, tenemos De Perdido al Río, que ha hecho. Que a, no, a río a Río a río perdón, De Perdido al Río, que, que no sé cuánto presupuesto habrá tenido, yo calculo que uno o uno tres, tres millones, ha hecho 289 mil euro, o sea, una puta mierda. Pero bueno. Sí, 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 ¿eh? Eh... Porque pasa este tipo de comedias que aquí tiran tanto, tipo, si yo no, fuera No, no, es como... que sabes cuál es el problema, que este tipo de comedias están quemadas. Aunque la gente no lo crea, están quemadas. No, pero si es que hace, hasta hace poco Marido estaba funcionando muy bien, coño. Sí, sí, si pero creo es que, rico... que, es que Marido pero es que si, marido... lo dejo, lo... si quiero lo dejo, es de ese rollo, ¿eh? Las copias españolas que estamos haciendo de Resaca con La Vega. Claro, pero están intentando que eso es que... Pero es que ya hay muchas copias de Resaca con las Vegas, entonces pues como que la Yo, gente sí. ha visto nueva. Pero bueno, también hay muchas de Santiago Segura y ahora dirán los números de vacaciones de verdad, Depende, ¿eh? tío. Depende de los actores que sacan las peli, porque esta peli creo que la pasa un poco como le pasó también a la de Lo dejo cuando quiera, que ni fu ni fa, ¿sabes? No, no, al revés, cuando quiera funciona muy bien. ¿eh? Sí, estuvo, estuvo mucho tiempo en Taquilla, que me acuerdo yo, no, no, que estaba aquí no, en el móvil. Pues, no pero... sé, tío, no me, no me acuerdo. Pero que el mismo corte, ¿eh? yo qué sé. Uh -huh. eh, ha salido como ha tenido que salir ya. Está. Bueno, eh, luego vamos Hombre, a las tortugas. El, el, el trailer tenía muy mala pinta. Es verdad, las tortugas. habían salido ya en, dom en doméstico, no? Han salido en, esta, en Estados Unidos, y, pero aquí todavía llegan en la semana que viene. Pero bueno, Tortugas, ninjas, mutantes, jóvenes, caos, mutantes, con un presupuesto de 70 millones a nivel doméstico y en unos cuantos países han hecho 64 millones lo cual está muy bien para su, para su primera semana y seguramente en la esta semana que llega lleguen a los 90 millones se acerquen a los 100 entre en otra semana más los estrenos que va a tener en otros países o sea que mira yo creo que la, las tortugas mutantes van a funcionar muy bien la va a pasar un poco como la funcionado elemental que va ahí ahí medio gas pero bueno ¿Tengo, pero eh, lo de las tortugas ninjas, tío. Eh, tengo muchísima ganas de esa película. Pero es que hace poco me vi una serie nueva que hubo. Que yo no sabía ver, que es existía. Es, que es muy animada. Que es muy... Sí, sí, que es muy cartoon. Pero que está, es muy cartoon que, tomado... que sacaron una peli en Netflix. Después. Sí. Es, eh. es una puta locura, eh. O sea, yo A no mío. sé cómo eso ha pasado tan desapercibido. Porque te juro que podría... Ah, la vi y dije, esta es la mejor serie de las tortugas ninjas que ha habido nunca. Pero nunca, a eh. Es divertidísima. La animación es una burrada. La película es una gozada. Pero una gozada. Mm. Completamente. Sí, sí. Mira, a lo mejor se salta, se salta el lore por los huevos. Pero se inventó bueno, algún lore nuevo que vale. está cojonudo, ¿eh? Sí, esa, esa serie está bien. Y la peli también. Pero vamos, que yo esta. Yo también me la voy a por y... sí, sí, yo creo que se rollo en, en esta. Da, da toda la caña, ¿eh? O sea. Sí, no. Además que al tío se, le gusta, se nota que le gusta los cornis con todo lo que está haciendo con Invencible. Con Pleach, no tanto porque la cagaron un poco. Por cierto, habéis visto lo nuevo de Invencible, y... lo de Atomenif? Eh, no, he empezado a verlo, pero no, no lo he visto entero. A mí me ha flipado. Cuando me vea el primer capítulo de Invencible, ya seguramente caliente un poco y me lo veo, que lo, lo veré como un especial. ¿Mm? Pero no. no, no. Es que también te digo, son 50 minutos de un capítulo, tío. Es que hacer series de animación de 50 minutos me parece criminal. ¿eh? A mí me pareció. No, a, mí no me, a mí no me pareció ni siquiera que durara 50, ¿eh? Yo me la vi no, porque... fue así. No sé. Bueno, y la última película de la que vamos a hablar, que es una película que se estrena hoy aquí en España, pero ya se estrenó la semana pasada en, en doméstico también, eh, con un presupuesto de 4,5 millones. Talk to me, háblame. Ya otra, otra que va Ha conseguido medio. 27 millones. O sea, ya es un hitazo. Ya esta wow. película es un hitazo, ya lo es. Y se estrenaron en España, o sea que. Eh, muy la semana lluvia, que viene tanto. esa, esa que es y la portuguesa que... van de cabeza. Pero esta semana pues, ¿se podemos ya verla hoy, o sea ya se estrena. Así ¿Hoy? que hoy, hoy se estrena, hoy se estrena. Que yo lo no tengo. Tiene cita en el vídeo ahora. Jugarlo <laughs> <laughs> no, no, no puede. No porque ah, no porque. No, porque ahora, ahora me voy luego a, a hacer cosas de, de campamento, pero. Por, por cierto, bueno. eh, retomo un poco mientras Juan no está. Eh, por, Invencible, por cierto, va a estar en dos partes ahora, ¿eh? Han anunciado bueno, de que va a estar en parte. dos partes, sí. Me parece bien, tío. Una serie que mientras más tiempo le des más se disfruta, hace que los capítulos se hablen. Es como... Invencible es lo más parecido que tenemos de Void. Y sí, claro, está, está hecho con esa intención. Aparte de... Entonces, de eh, ¿Es del universo? Ante, de Vértigo? Creo que sí, del universo de Vertigo. No, creo que no de Vertigo, ¿eh? Eh, ¿Cuál era la de.? No, de Vértigo no, ¿qué coño? Iba a ser de Vértigo. De, de, de Imagine o algo así por el estilo. Eh, de los de Spawn. Del universo de Spawn. que De, de Thomas Falder y todo este rollo. Es que no me acuerdo ¿Sale? cómo ¿Sale? se llama ahora. Sé que tiene, sé que tiene crossovers con Spider-Man, pero yo no sé si eso. Sí, tiene, ser... tiene un crossover que conoce a los Vengadores y todo. ¿eh? Está de puta madre. Joder, es que yo me he leído los cómics. O sea, yo me lo he leído los cómics. Es una. Joder, de verdad, tengo unas ¿cuánto, ganas. ¿cuánto son. son 12, son 12 tomos y cada uno creo que son 50 pavos o cosas así. O sea, pero la, la pregunta es: ¿tú que te has leído los cómics? ¿La serie está siendo fiel a los cómics? Sí, sí, está siendo fiel. Con algunas cosillas que tienen que adaptar, pero. Pero, vale, está siendo estar, pero, pero, pero por ejemplo, si, hasta ahora, ¿hasta qué tomo han llegado en la, la serie? El primero, el primero. Solamente el primero. Yo, yo creo que el primero, tal. No, Juan, ¿tú te has leído algo de Invencible? Invencible, Uf, sí, lo que pasa es que me lo leí hace bastante tiempo. Lleva poquito, ¿eh? Lleva un poco, es, ¿verdad? No, no, no termina pero, con el primer un, tomo lo, recopilatorio. Los ocho lo capítulos. Capítulo, o sea, yo me estoy refiriendo a unos tomos recopilatorios que hay que son como doce sí, sí, sí. o diez, no me acuerdo exactamente que ha terminado. Sí, la ahora. De, se empezó a editar los Dolmen, me parece. Y luego sí, creo lo, que lo sí. Cogido, eh, SC, puede ser. Sí. Eh, Queda un montón, ¿eh? Hasta que llega la guerra pintrunita y todo. Queda ahí para hacer temporada de Invencible todo lo que tú o quieras. No, 6 o siete o puede que incluso más. ¿eh? Sí, hecho, se confirmaron dos más. Es decir, ahora se estrena la segunda, pero ya había confirmado una tercera. De manera que es posible que cuando se estrene la segunda, si funciona, confirmen la cuarta ya. Es que mientras te ha ido, he dicho, mira, ya que estoy te comento de que he leído que va en dos partes ahora la siguiente temporada. O sea, con, no con poco tiempo... No, no, ya está confirmadísimo. Con, ah, poco, vale, tie vale. con, poco, con poco tiempo de... Te espera el, el típico rollo de te extraemos cuatro episodios por otros cuatro, ¿sabes? Vale, vale, vale. Que a mí me parece guay, así no te lo comes de una sentada. Sí, tal. Yo es que prefiero la, la serie semanal, tío. Sí, para algunas la, cosas también para otras a, mí cosas, el modo no Netflix, a mí el modo Netflix me, me, me gusta con poca ansia, pero me parece contraproducente para con el consumidor, tío. F no hay la la tío serie, ¿El qué? Los mismos, los mismos actores y las personas implicadas siempre dicen eso, que cuando se estrene una temporada de una serie en Netflix, que hagan la maratón, porque eso es lo que ha, lo que certifica que la puedan renovar para hacer una temporada. Sí, pero. De manera al... que es una jodienda, es una jodienda. Sí, como pero una jodienda muy porque al fin y al cabo, no. en plan de. Dispones también de que todas las personas se pongan dispuestas a pasar 8 o 9 horas en un fin de semana a ver tu puta serie de mierda. Y, no, y me parece no, no, criminal el uso chocas, chocas. de las personas, tío. O sea, no, ¿qué te piensas? Que yo te, que tengo mis huevos para ti, para tu polla morena, porque tengo el fin de semana y no tengo que hacer cosas y que ya me voy a poner tu serie. José Pérez, que, que nadie te está apuntando con una pistola tampoco. No, eh. sí, sí me está poniendo un punto de la pistola porque luego pasa que la serie las cancelan. Luego me quedo como, por ejemplo, que tengo que Dick que Dick, Levin, que no sé, Dick Yellio, como se diga, la serie está de. de, de ¿Sabes cuál es cuál, no? La es un cerión, es de lo mejor que ha producido Netflix. Podía haber sacado cuatro temporadas más y decidieron cancelarla. Luego te pones con series que son muy buenas y que las cancelan porque la gente no las ve la primera semana. En pues, Netflix tío, también tiene un el dedo de rápido de para cancelar, ¿eh? Pero mí te lo digo. Claro, como pasó con Cabo vivo que antes de que llevaba dos semanas y la gente todavía no se había puesto a ver la serie y ya la habían cancelado. Pues lo favor, que te quiero decir, tío. Ahora, si sí, por ejemplo yo el de la serie esta de cortas por la línea de puntos el de esto no me hará mal la persona no sé si, o sea, si sabéis qué sería eso no no, mismo no caigo pero bueno eh, búscala por favor y poner una imagen cuál cuál eh, cómo se llama eh, eh, cortas por la línea de puntos y luego la segunda temporada se llama eh, eh, esto no me hará mal persona para pues una serie de un, de un, de un dibujante eh, de, de ah vale de... ya 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 me acuerdo dicen eh, esta está asegurada eh. esto no, no claro me pero, pero me refiero draws. tío la serie puede, puede sacar 500 temporadas tío. Porque ese tío tiene que ir historia. Y es como, tío, y yo era una serie que estoy digiriendo muy poco a poco, que voy muy. muy... Y como me la cancelen, hagan mi vida, tío. De verdad, Netflix, no canceles series buenas. sé si es que tiene Y produce 50.000 temporadas de élite o 50.000 temporadas de la misma puta serie de mierda. Paremos ya, por favor. Vale, ya he una ya. Eh, bueno. me dicen que la hostia, ¿eh? O sea, yo no la he visto, no me apetece, gusta. pero dicen que es una burrada de serie. A mí me gusta mucho. La primera temporada muy buena, la segunda temporada... Empieza más flojita, pero bueno, aún así una es serie, una serie muy generacional, muy para nosotros. Pero vamos, y... que, que, ¿Va que, que ya te digo una no, cosa. No, para que... yo también, Juan tío. Nos representa mucho. Representa <laughs> muchísimo nuestra generación, lo que estamos viviendo, nuestra forma de pensar. Y creo que también es necesario, tío, que la, no tenemos. O sea, nosotros, nuestra generación, no tiene representación. La, que la representación <laughs> que tenemos es ideada por gente polla vieja. Por gente que es mayor que nosotros y que piensa que es lo que nos va a gustar. No tenemos, no tenemos creadores que no hablen de tú a tú. Sí, y eso, creo que bueno, es muy importante que las series que no hablen no, de tú es que, a tú pasar en la industria y, en realidad. Y, que ¿sí? y, que, y, 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 y darle el valor que tienen esta. Boy Horseman, que me parece una serie que también te hable de tú a tú a nuestra generación, tío. Eh, joder, hay, 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 hay que apreciarla, hay que apreciarla y que no las cancelen. Boyan no, Horseman no. precisamente, fue otra cancelada. Efectivamente. El tío sí, pero bueno, Boya el... Horseman pudo, pudo tener un cierre. Eh, mm. Sí. Pero vamos, que el tío dijo que, que no, que no le parecía bien. O sea, el autor Madre, le dijo que, que no le parecía que, bien y punto. Que, sé que Boya Horse me la, la canceló en Netflix cuando lo, el equipo de guionistas o no sé quién más se sindicado. Y ah. dije, no, sí, pues ahora, joder, y quítamelo así. Sí, si es que el, lo del sindicato, churra en, es en América… O sea, es que no, no, no esos es son los hijos de puta de los lo empresarios. No, no, no pero se si lo... me refiero a un plan de que, que en América cogen, dicen, nos vamos a sindicar y de pronto dicen los otros, sí, ven aquí. Porque no, está muy mal ver, visto no, vale. el sin, eh, allí ah, está mal visto el sindicato, creo que porque sí, lo utilizaron sí, sí. las mafias durante mucho tiempo, ¿no? Sí, bueno, y, con todo lo que suene a derechos de trabajadores de la clase obrera de Estados Unidos, socialismo, comunista, o de puta. Ya está. Bueno, eh, sí. ya ha dicho, talk to Me, ya un éxito en su primera semana. Eh, Vamos a ver cómo funciona, cómo se es está en otros países, que yo creo que va, va a petarlo. Eh, Juan, lo tuyo, te podemos a ver la. Mañana pasó cuando nos haga los huevos, que ya está, está, está estrenado hoy. Mañana está, no, está un poquito ocupado, la verdad. Mañana está un poquito ocupado, pero bueno. Eh, Estrenos de la semana. Eh, tenemos Talk to Me, que ya hemos dicho que. Una, una peli de youtuber, que no sé si la hemos comentado. Una peli de youtuber. Youtuber australiano. Que, no que, que de hecho los cabrones, con el presupuesto B, están grabando una precuela. Sí, 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 sí. Que si no, no sé si lo sabía, dices, Álvaro. Eh, dame un segundo, que me he quedado. <laughs> que me he quedado congelado. ¿No? ¿Se te ve? No, no, ya no. No, pero no ah, en vale. ese, no en ese, espérate. Ah, vale. Perdón, eh, cu cuéntame, repítemelo de nuevo, porfa. Que digo que con esta película han grabado una precuela encendida en otro personaje. ¿Pero eso está rodado ya? Sí, la han rodado en secreto. Mm, qué bien. Qué bien. ¿Lo han rodado Andra, en secreto. Pero... Y aparte está, está confirmada la segunda parte, o sea que vamos a tener el un universo también. No, ya, porque y... la, la película no. lo ha apretado desde que se estrenó. Y tiene muy buena pinta, eh. tiene muy, sí. muy, muy buena pinta. No qué quiero bien. que me pase como con Josh. Que la pusieron de las mejores películas del año, no sé qué no sé Creo cuál. que no es lo mismo, ¿eh? Creo que no pasa no, no, una peli de no, susto. No. O sea, yo voy, yo voy con la expectativa de que una peli muy normalita. Que destacará un poquito. En plan, yo voy con la misma mentalidad de que va a ser rollo Smile. En plan, rollo. Yo creo que sí. Si susto, va por ahí, bien. Si va por ahí, bien. Susto, básico. Eh, tiene un poquito de cosita nueva y para adelante. Tiene, tiene, tiene atmósfera, eh. Yo por, lo, por las imágenes es, que he sí, visto, noto atmósfera. Yo, con yo voy con esa mentalidad, yo voy con ese rollo en plan smile. Vale, pues me da, la compro. Luego tenemos también Gran Turismo. Que vaya opción se va a pegar, Gran Turismo, de verdad, no sois conscientes de la opción que se va a pegar esta película, de verdad. No va a ir nadie a verla, eh. Pero nadie. A mí me va la cero, una cosa como eso. Ya, a mí. O sea, pero un porque yo tampoco soy el público objetivo, también te lo digo. A mí los juegos de coches no han gustado en la vida. No, no, pero esta película, de verdad, eh, lo digo, eh, esto, esta película va a ser. ¿A ver si sale el presupuesto por algún lado? O si no lo encuentro. A mí me, me llama la atención Pavel un día también. en casa, tranquilo, porque dicen que hay una historia real, que pasó, y bueno, por, por ver, yo que sé un poco. Pero por lo demás, a mí, el gran turismo, tío, soy más de fuerza. O sea, para el que quiera entender el chiste, que lo entiendo, vamos. Pero, pero yo soy más de Forza. A, 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 a mí es que el Forza me flipa, sobre todo porque en una temporada el Forza 4 eh, podía ir donde yo trabajaba en Edimburgo con el coche. <laughs> me podía plantar bueno, allí. Ah. Y era como, ¡oh! Mira, le hice turismo a unos amigos en plan de, mira, esto es aquí y tal, no sé qué. <laughs> el gran <craft> turismo, tío. Tiene <laughs> eh, vale, un, un presupuesto de 100 millones y el estudio... El estudio se piensa que va a hacer de 200 a 200 millones eh, de apertura. Manch. No lo veo yo. Yo lo bien. dudo, ¿eh? Lo dudo. No sé si va a atacar, como tú dices, pero 200 Hostia. de apertura. Hombre, yo esta semana se han estrenado tres películas, que son Talk to Me, eh, Gran Turismo y otra que voy a decir ahora. Y yo creo que de esas dos, yo creo que de, esas, de los tres estrenos, solamente uno, que es Talk to Me, va a funcionar. Los otros dos que se la van a pegar seguro. Y la tercera película es una película española que ojalá me equivoque y funcione. Pero va a ser el hombre del saco, el director de voces. Nos sí, llega esta sí. película que de Madre Patria. A ver qué tal está. El trailer yo, la verdad es que una pinta... A mí, mira, yo la verdad es que este director eh, me gusta, porque con voces me engañó. En el sentido de que con voces la película prometía que iba a ser una mierda y al no, final que resultó... Y al final resultó una película bastante maja resultó que tenía mucha idea mezclaba conceptos intentaba meter un poquito una especie de guarra en español y ahí sí sí sí, sí, me sí pareció sí. divertido ideas chula entonces el hombre del saco el trailer creo que peca de lo mismo que le pasó a voces que vende no. la película muy mal no no lo he visto todavía el trailer pero... yo he visto el trailer, no, el trailer vale. porque tiene que subtitularlo para pa el cine para ponerlo en la, en la promo y y el trailer tiene muy buena pinta. La película tiene pinta de ser una especie de Goonie raro, extraña, sí, 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 sí. movida. Mm. Bueno, pero a lo mejor pasa igual que con el trailer de voces, que nos encontramos con eso y a los 15 minutos de película te mete todo lo que te ha metido en el trailer y tiene una película nueva, que fue lo que hicieron pues, sí. con voces. Entonces, no quiero prejuzgar, pero yo creo que esta peli, si el boca a boca la salva, vais bien. Si no, nos vamos a encontrar con que, bueno. Yo sé casi es. seguro que la veré también. Eso me recuerda, por cierto, que la Monja dicen que va a ser la película más terrorífica del de, 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 de universo Warren. ¿La Monja 2? Sí. La monja a ver, a mí la primera me, me divierte. Sí, o sea, no me pero, que, pero que es que la miedo. peor de todas, vamos. No, no. La, la Llorona es la peor de la del expediente Warren. La Llorona pues... es una película que no se está la no es. dirección. No es. ¿Cuál es la peor? Que no, que no, que no, que la Llorona no es del expediente Warren. Lo no, no, dijo. Sí. Lo dijo hace poquito, hace un par de semanas, lo dijo uno de los de la bestia del que no, que no forma parte del universo del, del, del universo Warren. De Yo es que además no te entendido que fuera del universo Warren la llorona, eh. Si no me eh, hubiera dicho la que la llorona haría... de tirones, ¿eh? sí, 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 sí. Yo también me quedo igual. Que ¿Sí? las coincidencias que hay lo tal son guiños. Son referencias. Hombre, las coincidencias. Pero... jay Wan produciendo, Michael Carrera, que es el que va a rodar ahora la monja 2 y rodó expediente Warren 3. Nada, 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 que no, que no, que no son las mismas. Te, te voy a pasar el artículo para que lo veas. <laughs> a lo mejor se arrepienten, bueno, vale, vale. ¿sabes lo que te quiero decir? A lo mejor dicen, han echado al chat, te han no, dicho. No, que, no, no, este queda solo. Es que mira, la, la, la Monja 1, que a mí lo que me gusta de esa película es que parece una película de terror italiana del 80, pero con mucho dinero. Me pareció muy divertida, pero la llorona, si no es porque está bien rodada, es que no, no la aguanta. No, es que no la aguanta. No sé, yo, yo no tenía entendido que la llorona fuera del universo, de verdad, ¿eh? O sea, yo ni siquiera. No, no, yo, yo estaba convencido de que sí, estoy echando aquí un vistazo y es verdad ahora mismo que no aparece, pero vamos, eh, de siempre se ha comentado que era parte del Warren no, no No sé si había algún tipo. Es que me acuerdo que creo que en la llorona sale el personaje del cura que sale en la primera del expediente Warren, el mismo actor y haciendo del mismo personaje, creo. Mira, pero si te leo. Así, ahora que no, leo, el artículo, leo el artículo, ¿vale? Una vez que la correcta expediente Warren, octava película del, terror, del ter terrorífico universo cinematográfico elaborado, eh, ha pasado, han pasado por los cines, eh, su director no ha tenido otra ocurrencia que declarar que La Llorona no está integrada en el mencionado universo del Warren. Eh, así que, según el director de, eh, de expediente Warren 3... Eh, pues mira, como es la más floja, si no forma parte... Dicen que y... la razón... Textualmente, la razón es simple: no es parte del universo Warren, se hizo sino, se hizo con uno de los productores de la franquicia, por lo que técnicamente no se puede aceptar por completo. Eh, solo se suponía que, debiera, que debía haber algún guiño lúdico y poniendo al padre Pérez y haciendo un flap a Anabel, que a mí ya personaje, A mí ya eso me parece suficiente motivo para meterlo dentro de la franquicia. Que por cierto, bueno, Anabel, eh. la no, han metido como, como Brad. Digo, como sigo Foster, oyendo, ¿vale? no, no como Brad, no como monster, sí. No, suponía Harry, como que así. no debía comer, comer, comercializarse de esta manera. En plan, era, era que te metía en ella y luego era como, oh, Dios mío, están conectadas. No me suponía desde el principio que estábamos eh, viéndolo como hago como un estado. Es por sí. ello que tiene estatus de, de, de que realmente no hay. De que no, de que no encaja la novela. Del... Esto es como lo de Andy Muschietti hablando de que los efectos digitales de Flash estaban hechos así. Que la película formaba parte del canon, porque es que lo acaba de confirmar. Y estoy mirando en otro artículo que lo dice. Pero que, como la película es un mojón, pues no quiere que forme parte de Warren. Sí, de eso, la ya. verdad es que suena a tirón de freno para nada, ¿eh? ¿Por qué la Llorona pertenece al universo Warren, aunque el director de expediente Warren 3? ¿Es el, es el artículo que estoy leyendo. Pues en el 2021, tío. Sí, 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 o sea que... Eh, que vamos, que yo creo que, aunque lo digan, nos la asuda muchísimo. Que para no, nosotros no, que, seguirá que bueno, siendo... no. Sí, no, Si no, es que ya no hemos ido por los cerros de Úbeda. Que la monja 2 va a ser la más terrorífica. A ver, en la primera... Yo la disfruté mucho. El personaje de la monja no da ni el 15% de miedo que en el expediente de Warren, Warren. Caspian. Sí, totalmente. Porque totalmente. James Wan sabe rodar terror, mejor que este hombre. Ya ves que este hombre. Eh, bueno, es ese que ese era Gary de Uberman, el de la Monja 1, que era el guionista de la Zanabe. No puede rodar como Jay Wan. Jay Wan es maestro rodando terror, aunque sea muy comercial. Pero la segunda de la monja, pues la voy a ver. El personaje me gusta y todo lo del Warren versus, pues, yo lo disfruto mm. La veremos, la veremos. ¿Qué vamos, más, muchachos? Vamos a ver. Pues yo creo que ya está, ya no tenemos más estreno. Eh... Así que yo creo que el programa podemos tenerlo por Today. No, hombre, bueno. ahora, falta, eh, ahora falta hablar de, de la transición de las películas desde el siglo XV hasta ahora. Ahí está, ahí está. Aunque, la influencia de la pintura sí, barroca. Claro. En el cine Efectivamente, de porque necesitamos cuatro horitas más ¿eh? No, no, yo creo, que muy bien, yo creo que está muy bien. No, no, está muy bien. No en hemos entretenido mucho, se ha alargado bastante, pero, bueno, pero, pues sí. pero porque amor, es que hace mucho tiempo que no hablamos contigo, Juan. Es el problema. Queríamos no, Claro, contigo. claro. Problema, no, no por cierto, desde aquí reivindicamos. Si alguna chica quiere formar parte del programa, por favor, que nos escriba. Sí. Estaremos encantados de que se meta en el programa, porque de verdad, es que todas nuestra amiga nos puede. Pone... O, sea, o no pueden porque no es que tengo un tengo Ojo no que venía a Gris, no venía ni Chris porque Cría en la joyita que... eh crié en la joyita es la de... De... lo que pasa pero que lo que no pasa que en... hoy estaba no lo no quería decir nada porque estaba estudiando que tiene Open hoy y no quería Digo, como supongo que el programa no estudia entonces he dicho no he dicho nada por lo mismo pero que claro. sí que sí eh, que nos manden los correos sí sí por favor ya está. a mí me encantaría eh, a mí me encantaría ¿Cómo despide el programa ya hombre quién Despide el programa. Ah, bueno, pues Venga, ya está. Que hasta luego, Lucas. Nos vemos en, en la siguiente semana. Eh, no sabemos si estaremos, si no haremos lo que llevamos haciendo eh, esta última vez, que hay noticias rápidas y punto. Y lo subiremos y ya está. Dale a me gusta, dale a like, dale a lo que te dé a ti la gana, pero dale candela. Nos vemos en el siguiente episodio con esta chao, gente. Chao. chao.